He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. We're in. Let's move. Kind of takes you back, doesn't it? To Raccoon City? Unfortunately, yeah. That's where all this started. Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos una vez más a estos Splash Magazine Games. Ya sabéis, aquí vamos a repasar todas esas noticias, las más importantes que se han ido dando durante las últimas horas en el mundo de los videojuegos. Estamos en pleno fin de semana, sábado, espero que estéis disfrutando muchísimo todos de ese tiempo libre, pero vamos a ver un buen programa, ¿vale? Yo os recomiendo que preparéis unas palomitas porque además ha sido una semana marcada por esto, por este juegazo exclusivo de PlayStation 3. Estamos hablando de God of War Ascension. Ya he podido echar las primeras partidas, muchos de vosotros incluso lo habréis terminado, y lo cierto es que en esta ocasión se han lucido con la nueva aventura de Kratos. Vamos a hablar de los detalles más impactantes que ha tenido este título, ¿vale? Y sobre todo las noticias, como ya digo, que nos vienen cargadas. Como siempre, vamos a recordar también lo más importante que se ha dicho durante toda la semana. Así que comienza una vez más Splash Magazine Games. Bienvenidos. Bueno, pues ya estamos aquí, ya empezamos. Empezamos directamente hablando de God of War Ascension. Muchos diréis, ¿por qué me tengo que comprar este juego? El God of War Ascension. Bueno, se trata de un juego totalmente exclusivo para PlayStation 3. Yo quiero solamente recalcar un detalle, ¿vale? El próximo lunes aquí vamos a analizarlo en La Voz de los Gamers, en este canal. Ya sabéis, ese podcast que se transmite a las 12 de la noche los lunes. Es un poco tarde, pero bueno, el podcast se queda grabado en el canal para que lo podáis escuchar vosotros cuando queráis. Vamos a hablar de este juego, ¿vale? Lo vamos a analizar de manera muy amplia. A ver si podemos tener a nuestros colaboradores habituales, que todos ellos están probando el juego, pues para hablar de él, por supuesto. El caso es que yo desde aquí sí que quisiera recalcar una cosa, y es que le pese a quien le pese, este juego, tú según lo metes en la consola, según ves las primeras imágenes, te das cuenta de que por fin, bueno, por fin no, ya se ha aprovechado en otras ocasiones con otros juegos, pero de que este juego aprovecha al máximo PlayStation 3, es decir, aprovecha todos los recursos de la consola. Se ve que es un juego que está diseñado específicamente para PlayStation 3. En esta ocasión, este juego, yo sinceramente, tal y como se ve en PlayStation 3, no sería posible en consolas como Xbox 360, ¿vale? Entonces, ahí yo simplemente quiero dar un poquito la mano a los usuarios de PlayStation 3, porque muchas veces sí que en los juegos multiplataforma se les critica porque, bueno, se le critica a PlayStation 3 porque sus juegos salen perdiendo. Es cierto, porque se diseñan pensando en Xbox 360 más que en PlayStation 3. Pero juegos como este, que están pensados con todos los recursos de la Play 3, pues ya os digo que no serían posibles en otras plataformas. En fin, bueno, totalmente recomendable. God of War Ascension, ¿vale? Impresionante. Hack and Slash, impresionante aventura de Kratos. La verdad es que ha vuelto por la puerta grande en esta ocasión. Por cierto, el título, ¿vale? La edición normal, que es esta, incluye 30 días de PlayStation Plus. Y os recuerdo que con PlayStation Plus podéis llegar a disfrutar incluso, me parece que son 12 juegos, si no me equivoco, o 10 juegos al mes, ¿vale? Siempre que estéis suscritos a PlayStation Plus, juegos completos, ¿vale? O sea que yo creo que la oferta es más que interesante. Hay juegos como Sleeping Dogs, no sé, hay muchísimos títulos, la verdad, en ese catálogo. Y al año creo que son más de 40 títulos. Bueno, no sé ahora mismo los datos exactos, creo que 45 juegos al año podéis disfrutar si estáis suscritos a PlayStation Plus. Un mesecito nos regalan si adquirimos este juego. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa, ¿vale? Vamos a ver cuáles han sido esas noticias que han marcado las últimas horas en el mundo de los videojuegos.
Muchas noticias son las que nos ha dejado el mundo de los videojuegos para este fin de semana. Comenzamos con la fecha de lanzamiento europea de Donkey Kong Country Returns 3D. Ya sabéis, esa versión que se ha hecho de ese juego que tanto éxito tuvo en Wii, pero en esta ocasión, pues la versión de Nintendo 3DS, la portátil de Nintendo. Nintendo ya ha anunciado esa fecha de lanzamiento. Lo hacía en el día de ayer. Y por cierto, lo hacía a través de Twitter. En esta ocasión decía que el 24 de mayo va a ser cuando recibamos este juego totalmente en exclusiva para Nintendo 3DS, ya que es una nueva versión del juego, una adaptación. Se trata del mismo juego que se lanzó en Wii hace algunos años, como ya he dicho, pero algunas modificaciones vamos a poder ver en este nuevo título, en este nuevo formato de Donkey Kong Country Returns 3D. Eso sí, de momento no han dicho en qué consisten estas modificaciones, pero bueno, ya veremos, estaremos atentos a más información que se vaya soltando poco a poco. Y las compañías siguen hablando de PlayStation 4 y siguen hablando muy bien además. En esta ocasión, Linus Bloomberg, director técnico de Avalanche Studios, pues ha hablado. Es uno de los creadores de la saga Just Cause y bueno, pues ha dicho que en PlayStation 4 hay muchísima facilidad de desarrollo. La nueva consola de Sony tiene gran facilidad de desarrollo y por tanto las compañías lo van a tener muy fácil para programar en ella. Según cuentan, comparándola con PlayStation 3, en el caso de PlayStation 4 sería algo así como dar un paseo por el parque. Al menos esas han sido sus palabras. Creo que es una de las lecciones más importantes que ha aprendido Sony durante la pasada generación. Tienes que ser accesible para los desarrolladores para poder tener éxito de verdad. Pero bueno, a esto ha añadido otras palabras, ha dicho, por supuesto, aún tiene sus peculiaridades, especialmente si estás acostumbrado a un entorno de desarrollo de Windows. No olvidemos que Bloomberg también habló hace muy poquito diciendo que PlayStation 4 superará a los PCs en potencia durante varios años. Ya veremos si esto es cierto o no. Y bueno, pues ese God of War Ascension, protagonista de esta semana en el mundo de los videojuegos por su lanzamiento en exclusiva para PlayStation 3, pues se tiene también noticias relacionadas. Y además esta noticia no es muy buena precisamente para el juego, porque le da una imagen un poquito oscura, un poquito de chapuceo. Y es que Santa Mónica Studio ha confirmado a través de Twitter que va a actualizar God of War Ascension para ajustar la dificultad de una zona bastante complicada en exceso. Muy complicada, han dicho además. Concretamente se trata de un ascensor que aparece en el capítulo 28, en el que hordas y hordas de enemigos se presentan ante Kratos sin que haya ningún cofre para recuperar vida o un punto de guardado. De esta manera nos obligan a comenzar desde el principio si morimos. Dicen que es una zona bastante complicada y que la van a actualizar pues para que no sea tan tedioso, ¿no? Se ha dicho que jugando en el modo normal es prácticamente imposible completar la parte del ascensor. ¡Espartano! La semana pasada se filtraba una ilustración con el logotipo de Assassin's Creed Rising Phoenix, ¿os acordáis? Muchos decían que podría ser un juego para PlayStation Vita. Ubisoft, ya sabéis que tiene en marcha el Assassin's Creed 4 Black Flag, criticadísimo por salir tan temprano después del Assassin's Creed 3, pero bueno, lo tiene en marcha para todas nuestras consolas. Ojo, porque según dicen los últimos rumores, Rising Phoenix podría ser una nueva entrega para PlayStation Vita tras Assassin's Creed 3 Liberation. Una cadena de tiendas española ya lo está mencionando para PlayStation Vita. Dice además que este título aparecerá también en octubre. Vamos a ir desvelando poco a poco los misterios que se ciernen en torno a este Assassin's Creed Rising Phoenix. Y el que ha sido anunciado de manera oficial y además ha mostrado su primer tráiler y primeras imágenes es Saints Row 4. Hay que decir que ya se esperaba que el día de ayer se anunciase este título, y es que Deep Silver y Koch Media anunciaban oficialmente esta cuarta parte de Saints Row, que llegará a las tiendas, ojo, este próximo día 23 de agosto, por tanto,
Como yo siempre digo, se nos presenta un veranito bastante interesante. Un título que va a llegar a PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Ojo, porque también hay muchos rumores de que podría aparecer en la consola de sobremesa de Nintendo, aunque no hay nada confirmado. Los que tengáis la suerte de estar en Norteamérica podréis disfrutar de este juego el día 20 de agosto. Esta cuarta parte de Saints Row va a continuar la historia de la banda de los Saints, convirtiéndolos en líderes del mundo libre, al resultar elegido su jefe como presidente de los Estados Unidos. Los Saints van a tener que hacer frente a una invasión alienígena en la que los invasores trasladan a la banda a una simulación de la ciudad de Steelport. Tendrán que utilizar todo tipo de superpoderes para terminar con todos y cada uno de los aliens que nos encontremos. Y lo que estamos viendo es el primer tráiler de Saints Row 4, un tráiler que dio la vuelta al mundo durante el día de ayer y que lo seguirá haciendo este fin de semana. Disfrutad las imágenes. Y es solamente escuchar esta música y sinceramente se me ponen los pelos de punta. ¿Os acordáis de aquella aventura que pudimos vivir en la época de las 32 bits de Sony en PlayStation? Ese Final Fantasy 8. Pues ojo, porque en esta ocasión es noticia también esta semana y es que podría llegar a Steam. Se dice que Square Enix podría rescatar otro de sus Final Fantasy clásicos de la plataforma para Steam, esa plataforma de descarga digital de juegos. Todo esto se ha podido descubrir gracias al registro de logros de la plataforma de Valve, que incluye menciones que directamente relacionan a Final Fantasy 8 con todo eso. Así que todos aquellos que no pudisteis vivir esa gran aventura en PlayStation, pues en esta ocasión lo vais a poder hacer una vez más en PC. Esta vez, ya os digo, se rescata este título para esa plataforma de descarga digital de juegos que normalmente tiene muy buenos precios Steam. Habrá que estar atentos a ver cuándo anuncian de manera oficial esa fecha de lanzamiento. Y fijaos en la pinta que tienen las nuevas imágenes de Dead Island Riptide, esa secuela de Dead Island. Un título que, todo hay que decirlo, ha tenido bastante éxito y seguramente pues esta secuela también lo tenga. Nueva aventura que va a transcurrir tras los hechos que se vivieron en la primera parte. En esta ocasión nos encontraremos en la isla de Palanay. Además de los cuatro protagonistas originales, vamos a tener a un nuevo protagonista llamado John Morgan. Este personaje ha sido entrenado durante varios años en el combate cuerpo a cuerpo. Su carrera en la Marina de los Estados Unidos no se ha desarrollado como él había previsto, por lo que malgasta su tiempo como cocinero en un navío militar, el cual va a llegar a la isla de Palanay, donde se desarrollará este juego, donde nos vendrán hordas y hordas de muertos vivientes. Y bueno, pues otra de las novedades va a ser la de las misiones tipo horda, hablando de hordas, y la importancia del agua en la jugabilidad, con zonas inundadas que nos van a impedir avanzar rápidamente y en las que además vamos a poder navegar con lanchas. Esta nueva entrega de Dead Island, el Dead Island Riptide, va a llegar a PlayStation 3, Xbox 360 y PC el próximo día 26 de abril. Por cierto, a un precio reducido, ¿eh? Bueno, ya lo veíamos en el canal, en esas noticias de avance, también lo vimos en Nintendo Magazine Games y lo tenemos que volver a ver aquí en Splash Magazine Games porque es muy importante, noticia importante, ese nuevo tráiler de Pokémon Rumble U que muestra esa tecnología NFC que utiliza la saga Skylanders. En este nuevo tráiler se ha podido ver cómo vamos a identificar pues esos personajes virtuales que vienen de muñequitos. La verdad es que no tiene ningún desperdicio. Hay que añadir que los japoneses van a poder adquirir figuras de Pokémon que van a aparecer en el propio juego, comenzando por 6 primeras que ya están confirmadas y una especial. Pero eso sí, hasta ahora la única que se ha anunciado de manera oficial y que se ha mostrado es la de Pikachu. Lógicamente, al utilizar la misma tecnología que Skylanders, ese NFC, pues los jugadores van a poder subir el nivel y guardar todos los datos de combate en sus propios muñecos.
エリアの最後に登場するボスは巨大で強敵。そんな強い敵に負けないようにどんどんポケモンを倒して強いポケモンを仲間にしていこう。ポケモンスクランブル U は最大4人まで一緒にマルチプレイを楽しめるぞ。家族や友達と力を合わせて強敵に挑んだり、誰が多くのポケモンを倒したか競い合うのも楽しいぞ。さらにポケモンスクランブル U では Wii U 初の本物のフィギュアを使った新しい遊び方で楽しむこともできるんだ。おもちゃのポケモンのフィギュアを Wii U ゲームパッドにかざすと、なんとフィギュアと同じポケモンがゲームの中に登場。育てたフィギュアを友達のところに持っていって、y fijaos en estas imágenes, ya hablábamos de este juego en el anterior Splash Magazine Games y ahora Square Enix ha mostrado nuevas ilustraciones de este Drakengard 3. También ha mostrado, bueno, las estáis viendo, capturas de mayor resolución que todas las que se habían distribuido hasta el momento. Ahora sí que podemos ver la verdadera calidad de este juego que va a llegar a PlayStation 3. Volvemos a encontrarnos ante un juego de rol y acción. Esta vez la protagonista es una mujer, ya lo decíamos, se llama Zero. Tiene una hermana llamada Wan. Zero es una Utautai, una persona con la habilidad de manipular la magia mediante canciones. Una flor crece en su ojo derecho, como podéis ver en algunas ilustraciones, y el brazo izquierdo es totalmente artificial. Wan también es una Utautai, pero su personalidad es completamente opuesta, pues esta última es intelectual y seria. Así que disfrutad de estas imágenes, porque en cuanto a fecha de lanzamiento no podemos decir nada todavía. Su lanzamiento está previsto para 2013, pero no hay fecha concretada para este exclusivo de PlayStation 3. Y bueno, pues geniales noticias las que nos llegan de que Luigi's Mansion 2 va a tener una portada muy peculiar, y es que la caja europea de esta secuela de Luigi's Mansion va a tener en Europa una versión muy especial, guarda un gran secreto, va a brillar en la oscuridad. Así lo ha desvelado Nintendo Everything. Al menos que en la primera tirada de los Luigi's Mansion 2 vamos a tener una pintura luminosa en el logo y en los fantasmas que aparecen en la imagen de Luigi's Mansion 2, de esa portada. Por cierto, también se ha dicho que quienes reserven el juego en establecimientos seleccionados también van a recibir una bola antiestrés del fantasma Boo. Y bien, ya queda muy poquito para ese próximo día 28 de marzo en el que nos llega esta impresionante aventura en esa tenebrosa mansión. Y la cadena de tiendas GameStop ha hablado de manera oficial sobre las ventas de Wii U. Lo han hecho a través de la voz de su propio presidente, Tony Bartel, que en esta ocasión ha afirmado que ya hay demanda de PlayStation 4 y señala que las ventas de Wii U tras la campaña navideña han estado por debajo de lo previsto. Vamos a escuchar sus palabras. Dice, tras el periodo de lanzamiento en Navidad, las ventas han sido más lentas que lo esperado. Afirma de esta manera. Además dice, Nintendo planea lanzar algunas de sus series más importantes en los próximos meses, así que creemos que eso hará que se incremente el interés de los jugadores. Por último, mucha atención a las palabras con las que concluye y dice, los juegos tendrán un gran papel en el éxito de la consola durante Navidad. Ya estamos viendo un gran apoyo de editoras hacia PlayStation 4, así que Wii U necesitará grandes juegos, sobre todo de la propia Nintendo, para poder competir. Así que bueno, esas eran palabras del presidente de la cadena de tiendas GameStop. Yo creo que no hace falta que diga que es una de las cadenas de tiendas más importantes en cuanto al mundo de los videojuegos, así que hay que tener muy en cuenta esas palabras. Pero bueno, parece ser que se enclarece un poquito el futuro de Wii U. Parece ser que Wii U sí que podría hacer algo. Y hablamos ahora de uno de los títulos que yo estoy recomendando mucho para todos vosotros. Os estoy diciendo que ahorréis para este próximo día 28 de marzo, porque ya sabéis que sale a la venta para Wii U ese juego exclusivo de LEGO, que no es otro que el LEGO City Undercover. Ojo, porque en esta ocasión la compra digital de LEGO City Undercover para Wii U podría requerir un disco duro externo, tanto en el modelo básico de la Wii U, el blanco, ¿vale?, el barato, como en el modelo premium, el que tiene 32 GB de memoria interna. Al menos eso es lo que han dicho en una información suministrada en la página web oficial del título,
La recomendación no sería cuestión técnica, sino una cuestión de espacio, ¿vale? La descarga del juego es de 19 GB, por lo que es fácil que los usuarios necesiten espacio adicional. Wii U es compatible con discos duros externos conectados a través de USB, por tanto, no creo que tengáis tampoco muchísimo problema a la hora de adquirir este título de manera digital, aunque yo, sinceramente, prefiero la versión física de los juegos, ya siempre lo digo, ya lo sabéis. Y bueno, pues vamos a esperar al próximo día 28 de marzo, fecha en la que aparece LEGO City Undercover, titulazo para Wii U. Hoy remarcábamos las palabras de GameStop hablando de Wii U y lo que podría hacer en un futuro contra PlayStation 4 o la sucesora de Xbox 360. Pero vamos a hablar también más de GameStop, ya que esta cadena de tiendas estadounidense ha desvelado que está percibiendo una fuerte demanda de la PlayStation 4 de Sony. Ojo a las palabras que han dicho. Con solo un vistazo a PlayStation 4, los jugadores están emocionados y deseosos de saber más. En tan solo unas semanas, más de 600.000 personas se han sumado mostrando una fuerte demanda de esta nueva consola. Se espera que la consola se lance para la campaña navideña, pero no se sabe todavía si el lanzamiento va a ser mundial o no. Así que habrá que estar atentos, pero que sepáis todos, vamos, que PlayStation 4 es algo que está en la mente ya de muchos jugadores. Ya muchos tienen pensado comprársela incluso antes de saber su precio. A mí me parece escalofriante esto. Y bueno, ya lo hemos nombrado esta semana, The Phantom Pain. Ya sabéis, ese título que mucho se lo relaciona con Metal Gear Solid, con esa gran saga, pues al parecer va a desvelar toda la verdad que tiene detrás de este título, todo ese misterio que hay, porque la verdad es que nos mostraron el tráiler, no nos dijeron nada, no sabemos qué pensar, pero toda la verdad se va a contar en la Game Developers Conference de San Francisco. Va a ser este mismo mes, al menos según ha desvelado un hombre, ojo, con el rostro vendado, que asegura ser Joachim Mogren, supuesto director del estudio Moby Dick, pero tras el que todo el mundo sospecha que está Hideo Kojima, pero que todavía no quiere decir absolutamente nada, lo quiere mantener en secreto. Al menos es lo que pensamos hasta el momento. Lo que sí se sabe del título es que va a utilizar el Fox Engine, ese motor de Kojima Productions, y bueno, pues lógicamente, utilizando ese motor gráfico, pues yo qué queréis que os diga, pienso sinceramente que esto sí tiene algo que ver con la saga Metal Gear, ya que Metal Gear va a utilizar también ese Fox Engine, ese Ground Zeroes. Tampoco os puedo decir para qué plataformas va a aparecer este The Phantom Pain, pero bueno, pues para eso vamos a esperar a este mes. Quedaos con las palabras de ese hombre sin rostro, ese hombre con la cara vendada, y ya veremos qué es lo que nos muestran. Y bueno, vamos a ver este vídeo. Es un vídeo de humor. Ya, bueno, la semana pasada ya vimos uno del sexo en los videojuegos, pero ahora vamos con uno de Raiden de Metal Gear Rising. En esta ocasión, pues bueno, un youtuber ha sido concretamente el que ha publicado un vídeo, bueno, el que estamos viendo, en el que se parodia el día a día de Raiden, ese protagonista de Metal Gear Rising Revengeance. El vídeo, bueno, pues como veis, muestra el día a día que tendría Raiden. Podemos ver ahí preparándose un zumo. Incluso vemos algún que otro homenaje a sagas tan conocidas de los smartphones, como por ejemplo Fruit Ninja. Estáos muy atentos del vídeo, vamos a ver un trocito y os recomiendo buscarlo por YouTube porque la verdad es que es bastante divertido, ¿eh? I do push-ups. I can do thousands now. Bueno, aunque parezca mentira, aunque no os lo podáis creer, chicos y chicas, Dreamcast sigue recibiendo títulos. Ya sabéis que Dreamcast es aquella mítica consola de Sega, una consola de 128 bits,
que dejó de fabricarse a principios del año 2001, o sea, ya hace más de una década, y sigue recibiendo títulos. Sus últimos lanzamientos fueron en 2002, pero ahora nos va a llegar un nuevo juego, ¿vale? Se trata de Stormwind y es el último juego de Dreamcast que va a aparecer. La verdad es que suena raro decir esto. Esta es la última novedad para Dreamcast, una consola que hace años que no recibe ningún título. Pues bueno, pues ahí lo vais a poder disfrutar. Un juego post-mortem, que ya fue anunciado en el año 2010 por la desarrolladora alemana Red Spot Games. Bueno, pues este juego vuelve a ser noticia, sobre todo porque ya sabemos la fecha de lanzamiento oficial. El próximo 24 de abril vais a poder conseguir este título. Ya lo podéis reservar, por cierto, en esa tienda online de la compañía alemana. Bueno, la verdad es que nos encontramos ante un matamarcianos en dos dimensiones, con 16 niveles, 3 grados de dificultad y más de 20 jefes finales. Aunque vosotros no lo creáis, estoy seguro de que muchísimos fans de Dreamcast están deseando hacerse con este título. Noticia bastante polémica la que vamos a dar ahora, y es que según informaba la página web americana GameSpot, Nvidia, la fabricante de chips y tarjetas gráficas, pues rechazó proveer la unidad gráfica de la consola PlayStation 4. En esta ocasión, AMD va a ser quien se encargue de esa unidad gráfica, el gran rival de Nvidia en el campo del hardware. Hay que recordar que Nvidia realizó los primeros chips de la primera Xbox y de PlayStation 3, pero en su momento rompió negociaciones con Sony para PlayStation 4 porque consideraba el coste de oportunidad que suponía. En esta ocasión ha hablado Tony Tamassi, el vicepresidente de contenido y tecnología de la compañía, y ha explicado que a Nvidia no le compensa trabajar más en el negocio de las consolas por el impacto que tendría en sus posibilidades en otros mercados, por lo que consideraron que no merecía la pena. Hasta el momento, AMD va a ser la encargada de fabricar el chip de PlayStation 4, mientras que de la próxima consola de Microsoft no sabemos absolutamente nada en concreto sobre quién podría estar fabricando esa tarjeta gráfica, aunque ojo, porque lo más probable es que sea Nvidia quien esté encargada de la fabricación de la tarjeta gráfica de la sucesora de Xbox 360. Y noticia interesante para todos aquellos fanáticos de Square Enix y sus creaciones, y es que al parecer ha admitido que experimentó con una versión en alta definición de Final Fantasy Type 0. Ojo a las palabras que dijeron: pensamos sobre lo divertido que sería jugar a Type 0 en un televisor HD. De hecho, experimentamos con ello y era definitivamente muy inmersivo, pero desafortunadamente no hay planes de hacerlo todavía. Además, aprovecho esa ocasión para comentar que a medida que desarrollaban el juego, el equipo pensó que debería de haberse hecho para una máquina más potente y que en el caso de que se decidan a hacer una secuela, van a apostar por esa mentalidad, algo que podría significar que deje de ser un juego portátil. Hay que recordar que Final Fantasy Type 0 fue lanzado en Japón en octubre de 2011 en exclusiva para PSP y se ha especulado muchas veces con una conversión a PlayStation Vita, así que ya veremos. Este juego, desgraciadamente, chicos, nunca lo hemos podido ver en Europa. Y ahí lo tenemos, ese es el nuevo tráiler que ha mostrado Electronic Arts en cuanto a Need for Speed Most Wanted para Wii U. Curioso tráiler en el que podemos ver a un niño con su padre con todas esas opciones de juego cooperativo. Opciones exclusivas que incluye esta versión de Wii U, ojo. Y bueno, pues hasta aquí toda esa información, lo más importante que ha ido aconteciendo en el mundo gamer. Lo habéis tenido aquí en Splash Magazine Games. Ya sabéis, nos vemos aquí en el canal con más noticias, con más información, con mucho más. Yo os espero, chicos. Recordad que el lunes comienza la semana y comienza fuerte. Otra vez aquí en el canal. Os espero.